Agrocabildo Semanal, servicio de información del Cabildo Insular de Tenerife, destinado al mundo rural, periodo del 9 al 15 de agosto de 2019. Ayudas y subvenciones en vigor. Subvenciones destinadas al sacrificio obligatorio de animales. Plazo abierto para el segundo periodo de selección hasta el 31 de octubre de 2019. Avisos fitosanitarios. En el cultivo de la papa. Retire las papas bichadas tanto del campo como del almacén. Puede depositarlas en los contenedores situados en Cooperativa Agrícola Las Medianías, San Juan de la Rambla, Cooperativa ICOD de los Trigos y en Las Llanadas, Los Realejos y en Calle La Iglesia, Benijos, La Orotava. También puede llevarlas al PIRS previa solicitud en las agencias de extensión agraria. En el cultivo de la viña. Riesgo alto de oidio o ceniza en zonas altas del norte y riesgo medio en el resto de la isla. Se aconseja vigilar el cultivo y si se observan síntomas de alguna de las enfermedades, dar un tratamiento preventivo curativo con algún producto de los recomendados si no ha tratado en los últimos 14 días, teniendo en cuenta que a partir del envero, la sensibilidad del racimo al mildio y al oidio disminuye drásticamente y que a la hora de elegir un producto para aplicar un tratamiento hay que tener en cuenta la restricción del uso de determinados productos que solo se pueden emplear hasta el envero y el plazo de seguridad de los mismos. Próximas actividades agrarias. Visita Parcela de Variedades de Olivo, día 12 de agosto a las 9 y media de la mañana en Araya. Punto de encuentro en Carretera General del Sur, 110, Candelaria, frente Bar El Molino. Para acudir a las actividades organizadas por Extensión Agraria, pueden inscribirse en nuestra central de reservas de agrocabildo.org o en su agencia. Recomendaciones de riego. En platanera. Los datos están expresados en litros por semana y planta. En el Valle de Güímar, 136 litros en invernadero de malla. En Las Galletas, 185 litros en cultivo al aire libre y 147 en invernadero. En la zona ADG, 186 litros al aire libre y 149 en invernadero. Entre Guía de Isora y Santiago del Teide, 190 litros. En Buenavista, 174 litros. En la zona Los Silos Garachico, 164 litros al aire libre y 130 en invernadero. Entre El Guincho y La Guancha, 153 litros. La Orotava, 134 litros. En la zona Punta Hidalgo Valle Guerra, 153 litros en cultivo al aire libre y 123 litros en invernadero. Cuando un agricultor recoge el durazno ramblero, todo un mundo empieza a girar. Un mundo de productos frescos, comprometidos con el medio ambiente, con el empleo y nuestra sociedad. Consume durazno ramblero. Haz girar tu mundo. Productos Tenerife Rural. Frescos comprometidos. Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife. Publicaciones. Nueva publicación. Manual sobre la titularidad compartida de las explotaciones agrarias. De su interés. Emprende en el medio rural. Servicio de asesoramiento. Solicita información en nuestras agencias de extensión agraria y desarrollo rural. Con la colaboración de la Fundación Caja 7. Pueden seguirnos en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube o en la web www.agrocabildo.org, donde podrá también suscribirse al boletín Novedades para recibir la información en su correo electrónico o a nuestra RSS. Esto es una información del Área de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo Insular de Tenerife.